tal? ¿Cómo están? Bienvenidos tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Defensa y Justicia frente a Barcelona. Está habilitado. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Le ponen el cuerpo para moverlo. Mainero. Acevedo. Se la saca de encima. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Cardoso. Barrios. Es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco. Tuvo muy ¡gran oportunidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensa y Justicia! Usted se los gambeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Me imagino que el técnico debe estar muy, pero muy preocupado por esta actuación de sus defensores, ¿eh? No sé si hubo falta de comunicación, de concentración. La cuestión es que le pifiaron feo y lo pagaron con un gol. Barcelona se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. Leguizamón abre el juego por la izquierda. Cardoso abre la defensa con un pase entre líneas. Es un pase que rompe la defensa. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Así no hay garganta que aguante, viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle méritos, pero ¿de qué manera lo ayudaron, no? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Esto está 2-0. Y por ahora, no hay reacción del rival. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Gallardo la tira lejos de su campo. Acevedo abre muy bien la defensa con este pase. Sergi Roberto se mete con todo por el medio. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Cardoso vuelve a ganarla. Cardoso la juega hacia arriba. Vidal. Y vuelve a recuperar el balón. ¡Qué buena pelota le pusieron! La abre al sector izquierdo, buen pase. El que la tiene es Suárez. Acevedo, la tira hacia adelante. Rakitic. La juega profunda. Busca el hueco. Cardoso, recupera la pelota. Barrios. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Vidal.
ojo que la defensa está mal parada. Esta es clara, puede pegarle. Gran pase a través de la defensa. Rakitic. ¡Qué impacto! Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. La saca fuerte hacia arriba. Cuidado que puede terminar. ¡Ahí va el disparo! La juega bien hacia adelante. Pase largo al hueco. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Recibe el pase en el área. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo kit en el área. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Esa ráfaga de goles le alcanzó para conseguir una ventaja cómoda y controlar el primer tiempo. Mientras se mantengan así, no van a tener problemas para cerrar el partido. El marcador es 2-0 y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Comienza el segundo tiempo. Firme la defensa otra vez. Griezmann. Allí, allí va. Le da de ahí. Gran corte, justo a tiempo. La tira larga cerca del área. Leguizamón busca a los delanteros con un pelotazo. Intenta un pase al vacío. Metió el disparo. Va por abajo. Le va a pegar. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. Rakitic mete la pierna y gana la pelota. Leguizamón abre el juego por la izquierda. Gran pase a través de la defensa. Traba, lucha y gana el balón. Vidal se la saca de encima. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Acevedo la tira lejos de su campo. Pasó muy bien. Se lanzan con todo en la contra. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Messi. Suárez que se va a adelantar. Barrios. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Leguizamón. A
Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Griezmann, a ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. La saca fuerte hacia arriba. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Abre la defensa con un pase entre líneas. Recibe en zona peligrosa. Se la saca de encima. Abre muy bien la defensa con este pase. ¿La aguantará? Está solo. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Griezmann maneja el balón. La juega con el arquero. Gallardo. Gallardo. La tira lejos de su campo. La juega profunda. Rakitic. Messi. Messi. Es un pase que rompe la defensa. Sigue avanzando. Suárez, 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 Suárez. Qué terrible reacción. Gol, 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 gol. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Un error grosero del arquero, ¿eh? Le dejó la pelota servida con ese rebote. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Qué manera de lograr el empate! Ahora sobre el final del partido, en el momento justo. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos. Ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? Gallardo. Pizzini. Cardoso. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. ¡Dispara al arco! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Defensa y Justicia tuvo que sufrir mucho para conseguir este triunfo. Para algunos, un empate habría sido lo más justo, pero
Así es el fútbol, amigos. Defensa y Justicia sentenció el encuentro cuando parecía un empate clavado. El empate estaba prácticamente sentenciado, pero el equipo nunca bajó los brazos, nunca dejó de creer. Se lleva un premio más que merecido. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli, junto a mi compañero Diego Latorre, muchas gracias y muy buenas noches.